Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ingrid Ceño y es un placer dar la bienvenida a autoridades, invitados especiales, docentes y compañeros estudiantes a este magnífico evento. Comunicación y análisis semiótico de la cultura. Como primer punto, tenemos la presentación del evento a cargo del magíster Gonzalo Pisco Sánchez, docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social. Muchas gracias. Además de lo que he agregado, solo quería enfatizar dos cosas. Primero, ayer yo realizaba un posteo en redes sociales de cómo la pandemia nos ha permitido esa proximidad y acercamiento entre muchas comunidades y colectivos académicos científicos en el mundo. Quizás en otras circunstancias no hubiese sido posible y también impensable tener este acercamiento como el que vamos a tener en este momento con Gabriela. Gabriela es profesora, como ya dije, de la Universidad Pompeu Fabra. Y quisiera parafrasear un poco lo que en algún momento dijo en estos encuentros, precisamente que se han dado vía Zoom, lo que alguna vez dijo el gran investigador y referente de la comunicación digital, Carlos Alberto Scolari. Él decía que posiblemente Gabriela Pedranti sea una de las pocas, quizás la única, investigadora y docente que ha logrado sintonizar en sus investigaciones y en sus clases de gran manera la relación de la semiótica con la publicidad. Si bien hay una amplia producción científica sobre estos temas, quizás todavía no es suficiente o de lejos no es suficiente encontrar documentación, investigaciones sobre esta relación tan interesante, que aunque no esté escrita, siempre estuvo allí y siempre se ha dado. Es decir, cómo se asocian las marcas con los valores, creencias, con los contextos culturales en sí de los consumidores. Entonces, es un honor tener a Gabriela acá y seguro esta jornada va a ser altamente productiva. Muchas gracias. Gracias a usted. Como segundo punto, tenemos la presentación de la profesora Gabriela Pedranti a cargo de la señorita Alexandra Toala. Buenos días con todos. Pues bueno, les daré a conocer sobre Gabriela Pedranti. Ella es licenciada en comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Cabe recalcar que también es máster universitaria en estudios de cine y audiovisual contemporáneo. Fundó Semiótica, Semiótica Studio, junto con Jimena Tobi, en 2009. Ellas ayudan a marcas y proyectos a entender en qué mundos viven sus seguidores y consumidores en España y Latinoamérica. Ella también escribe trabajos como consultora en comunicación, analista cultural y desde 2005 es profesora de asignatura sobre comunicación, semiótica y periodismo en el Instituto Europeo de Barcelona. Áreas de grado y máster. También es responsable del módulo de comunicación de técnicas y estratégicas en la licenciatura en moda, marketing y comunicación. Entre el 2014 y 2018, ella coordinó el mismo desde el 2016, en el que también colaboró con docentes en la Universidad de Pompeu Fabra. Gracias. Gracias a ti, Alexandra. Como tercer punto, tenemos la bienvenida a la expositora a cargo del señor decano de la Facultad de Comunicación, Magíster Mauro Andino Chancay. Buenos días con todos. Maestra Gabriela, no sabe usted la satisfacción que nos da tenerla acá y que desde ahora pertenezca a nuestra familia, porque en realidad que un maestro dedique su tiempo, valioso tiempo, sus valiosos conocimientos con nuestros estudiantes, con esta comunidad de comunicadores, futuros comunicadores, para mí es algo que es verdaderamente impagable. Es una deuda como la deuda externa latinoamericana, impagable. Se lo quedamos debiendo. Considere esta también su universidad. Un saludo fraterno de nuestro rector, el doctor Marcos Zambrano Zambrano, su amigo desde ya y servidor, Mauro Andino, decano de la facultad, que no hago nada más que seguir los rumbos que esta juventud quiere, porque al fin y al cabo a nosotros nos queda muy poco tiempo.
delante de las instituciones, pero podemos seguir aportando como usted lo hace desde la academia, pero las nuevas facultades de comunicación son de estos chicos. Un agradecimiento grandísimo al máster Gonzalo Pisco por estos trabajos, por estos aportes que logra hacernos con los chicos, y también yo le agradezco de una manera muy especial porque me da nostalgia, pero una nostalgia de alegría ver a mis estudiantes acá, ver a este grupo de chicos, chicas, que fueron mis estudiantes, y créanme, es un excelente grupo de futuros comunicadores. Yo tengo una fe grandísima en estos chicos que, puchica, nos van a pasar la vara, pero de largo nos van a pasar. Son excelentes, tienen una performance muy buena. Creo que ya el maestro Gonzalo, como profesor de ellos, ya lo ha notado. Y esto que está haciendo usted por él, esta contribución académica que hace de manera externa con estos grandes maestros, lo que está haciendo es sembrar y ponerle más abono a esta semilla que tenemos. Chicos, los extraño mucho. La verdad que me da esa nostalgia de verlos de lejos después de que estuvimos en las aulas, pero me entusiasma que estén muy interesados en aprender, pese a todas las circunstancias de la pandemia, pese a todos los dolores que hemos pasado. Las ganas que ustedes tienen de aprender, eso no las han perdido, y eso me alegra mucho. Esperemos el próximo año vernos. Y gracias a todos. Gracias, maestra Gabriela. Muchísimas gracias, y ya saben, abónelo a la deuda externa latinoamericana. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a usted, querido decano. La semiótica es, en principio, la disciplina que estudia todo lo que puede usarse para mentir. Humberto Eco. Como cuarto punto tenemos la conferencia, Comunicación y análisis semiótico de la cultura, a cargo de nuestra invitada especial, Gabriela Pedranti. Pues muchas gracias a todos, a todas por estar ahí, por estas palabras tan generosas. Realmente vengo a compartir mi experiencia, el acento no engaña, a pesar de hace 20 años de estar del otro lado del mar, vengo de mucho más cerquita que donde están ustedes, desde Buenos Aires, Argentina. Y siguiendo un poco todo esto que comentaban de las ganas, de lo que es la docencia para, creo que para gente que tenemos más edad que la mayoría de los que estamos aquí, tiene que ver con esto, con demostrar que al final, sobre todo en áreas creativas como la comunicación, el límite es el mundo, ¿no? De momento, a ver si llegamos a Marte después, pero digamos, de momento el límite es el mundo. Entonces, es fantástico esto, dentro de lo que ha sido y está siendo la pandemia, de poder conectarnos de esta manera. Y yo entonces quería agradecer, y me encantaría algún día poder ir presencialmente, nunca se sabe, digamos, quizás esto pueda suceder de aquí a un tiempo, y contarles un poco qué es esto, no de la semiótica teórica, sino justamente a la semiótica aplicada y el análisis cultural. Porque, como les decía recién, la comunicación, evidentemente nosotros estamos formando a nuestros alumnos, los que venimos trabajando desde hace años, ya los hemos formado, para trabajos que aún no existen. Algo que creo que es especialmente relevante en el mundo de la comunicación con la velocidad con la que suceden las cosas. Y por eso les quería contar un poquito, que ya me han presentado de dónde vengo, pero aquí tengo una foto con mi amiga de la época de la universidad, que sigue viviendo en Buenos Aires, Jimena Toby, aparte de una sesión de fotos que demuestra qué tipo de empresa somos. Las dos somos docentes universitarias y además hemos fundado Semiótica Estudio justamente porque somos muy amigas y nos llevábamos muy bien trabajando e investigando desde la universidad. Y entonces, ¿por qué pongo también esta foto, que no es una foto formal ni demasiado posada, si verán? Porque creo que también es algo en lo que nosotras éramos raras o extrañas cuando empezamos a trabajar desde nuestras casas, el concepto de home office, como se dice ahora, hace más de 20 años que lo llevamos a cabo, pero resulta que ahora somos pioneras con la pandemia, cómo se resignifican los contextos y las cosas significan cosas distintas, ¿no? Pero ¿por qué pongo esto? Decía, porque realmente creo que en el mundo de las industrias creativas como la comunicación, incluso trabajando en comunicación de marca, y ahora les voy a contar medianamente qué es lo que hacemos, uno puede buscarse el propio camino. Si ha podido estudiar, si sabe idiomas, si tiene acceso a internet, digamos que hay muchas posibilidades que la más tradicional
de ir a buscar un trabajo, una agencia de comunicación o a una agencia de publicidad. Y justamente Semiótica Estudio nace sin saber que esto era un trabajo. Por eso les decía esto de estar formándolas para algo que todavía no existe. Jimena y yo tuvimos la idea, trabajando en estudios de mercado más tradicionales, hace tiempo, digamos antes del 2009, esto habrá sido el 2006, 2007, yo ya hacía unos años que estaba viviendo en Barcelona, y yo le decía, Jime, tenemos que hacer algo, porque en todo lo que es investigación de comunicación de marca, por lo menos en ese momento en España, y en otras partes de Europa, por lo que había visto, había muy poca conexión con el contexto. Es decir, esto que desde la perspectiva semiótica nos ayuda a entender cómo algo tiene sentido para alguien en un contexto y en un momento determinado. Normalmente, todo lo que era comunicación de marca a nivel de investigación y comunicación se hacía de una forma muy centrada en el consumidor, preguntando sus opiniones, pero sin ver cómo esto tenía sentido en un contexto más amplio. Entonces se nos ocurrió poner, ni siquiera teníamos nombre de la empresa, poner un anuncio en un blog que tenía yo y un blog que tenía ella. Hablo del 2007, los blogs eran algo nuevo, chicos, chicas, o sea, ahora parece que hablo de la prehistoria, pero era una cosa novedosa en ese momento. Entonces, ¿qué hicimos? Comentamos y planteamos un curso de formación para gente que estuviera en el mundo de la comunicación de marca, haciendo investigación de mercado o haciendo desarrollo de narrativas, de formación en semiótica en castellano. Porque había bastante en ese momento en inglés, pero honestamente en España, a principios de los años 2000, incluso hoy gente de mi edad va mejorando con la gente más joven, muy poca gente hablaba inglés como para poder entender semiótica en inglés, que no es vender, no sé, un sándwich, sino una cosa mucho más compleja. Entonces armamos este cursito de formación en castellano. Y resulta que un buen día, allá por el 2008-2009, nos llega un mail desde Inglaterra, Brighton, que es una localidad que está a unos minutos de Londres, proponiéndonos hacer una investigación cultural sobre España y cómo se entendía el dolor y la enfermedad en España. Una de las grandes ventajas de la semiótica aplicada a la comunicación de marca es que podemos explorar espacios para productos, ideas que todavía no están en el mercado. Esto es una gran diferencia con los estudios de mercado tradicional. ¿Cómo le voy a preguntar a alguien qué opina del uso de algo si todavía no existe? Pero sí puedo entender, si voy a plantear una narrativa de marca o incluso el lanzamiento de un producto que tiene que ver con paliar el dolor, cómo se entiende el dolor y se vive en esa sociedad en ese momento. Y yo, que si algo me caracteriza es no tener demasiado miedo. Total, el no ya lo tenemos. Vamos a ver si conseguimos el sí. Me subí a un avión y fui a ver quién era esta gente. Entonces resulta que esta gente, que estoy hablando también del 2009, internet no era lo que es hoy. Sí, había web, pero había menos redes sociales, había menos comunicación global en el sentido de que lo tenemos hoy. Resulta que eran una de las empresas más importantes del mundo en tema de vincular esta semiótica aplicada, análisis cultural, a la comunicación de marca. Space Doctors sigue existiendo, están en Brighton y en Singapur ahora, y el fundador, Malcolm Evans, que fue, bueno, después él la vendió, pero es uno de los, digamos, de los pioneros en conectar lo que llamamos análisis cultural, en su caso, evidentemente, de los estudios culturales británicos, él es galés, entonces de ahí viene su tradición, con esta idea de la semiótica para la comunicación de marca. Así que ahí tuvimos nuestro primer trabajo, y empezamos a descubrir que esto podía ser una profesión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y después les voy a contar cómo se expandió, porque es una de las cosas que creo que les va a interesar y les voy a compartir algunos materiales. Es un poquito esto. ¿Para qué sirve esto de la semiótica aplicada y análisis cultural? Para entender la naturaleza compleja y muchas veces poco coherente de la conducta humana y las actitudes de consumo. Piensen, cuando uno solamente piensa en personas en el papel, que ganan una determinada cantidad de dinero, que tienen una formación de estudios X, que trabajan en una empresa determinada o en un tipo de trabajo determinado. Sin embargo, no consumen lo mismo. ¿Por qué? Ahí hay algo que no nos podemos explicar solo con datos, ni podemos explicar
pensando solamente en que somos datos o métricas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No me voy a poner a explicar en qué se basa la semiótica de la comunicación porque lo saben de sobra. Pero lo que hacemos es tratar de insertar esta conducta de los consumidores en el tejido de la red social. Hablamos de la sociedad, de nuestras sociedades, nuestras culturas en sentido amplio, entendiendo las construcciones simbólicas y sociales que están detrás. Es decir, pasar del texto puro y duro, porque la semiótica originalmente, sobre todo la semiótica que viene de lingüística, analiza los textos, pero un poquito aislados, si pensamos en de Saussure incluso, y pasar ahí al contexto, entenderlo en su globalidad. Por supuesto, además de tener un título en comunicación y haber estudiado semiótica, para poder hacer este tipo de trabajo es fundamental ser una persona no solo informada, sino muy curiosa. Nunca sabemos por dónde pueden venir las cosas que nos pueden ayudar. Por eso no tengan prejuicios a la hora de viajar, ver televisión, consumir contenidos. Es muy interesante en las redes, para entender los contextos más amplios, seguir a gente que no piensa como nosotros. Sé que es difícil, es una tarea difícil, pero así como generamos el debate en el espacio académico, dentro del aula, en nuestra práctica comunicacional cotidiana, todos somos, ya lo dijo Scolari, que Scolari me quiere, por eso dice esas cosas tan bonitas que han leído, trabajo con él en la universidad, no soy la única, ojalá, digamos, pero la verdad que me emocioné mucho cuando escribió eso. El tema es que justamente él va planteando estas ideas de entender todo lo que llama ahora él la cultura snack también, estos fragmentos que plantean un mundo de referencias mucho más amplios y sin prejuicios. Si no lo leyeron, el libro es encantador, muy fácil de leer, yo creo que en Ecuador se consigue, creo que hay una versión digital que estaban por sacarla, pues es una editorial argentina que lo editó originalmente y merece la pena. Entonces ahí estábamos, del texto no quedarnos aislados, sino tratar de ir al contexto, sobre todo cuando son marcas, digamos, que están interactuando todo el tiempo y bombardeándonos y proponiéndonos cosas. Una cosa fundamental que ustedes ya deben saber, digamos, es que en la era de la comunicación digital, las marcas y las narrativas que funcionan no deberían ir a buscar a sus seguidores, sino a lograr que los seguidores los busquen a ellos, es decir, invertir un poquito esto porque son tan atractivas, tienen un vínculo tan significativo que ya los seguidores deciden, separan la paja del trigo en el mundo de la comunicación y se acercan. Entonces, hay poca bibliografía o casi nula en castellano de semiótica aplicada. Recomiendo una autora que es pionera, que hemos tenido la suerte también de escucharla en un evento del que hablaré un poquito al final, si tenemos tiempo, que es SemioFest, que es un festival de semiótica aplicada donde nos juntamos personas de todo el mundo que hacemos esto. De hecho, ahora están haciendo unas sesiones online por el tema de la pandemia, y hace un ratito fue la última, muy interesante. Y bueno, Laura Oswald fue una de las principales oradoras en la edición de Toronto, en Canadá, en 2017. Ella está en Estados Unidos y, como digo, es pionera. Este es su primer libro sobre ese tema, así se llama su empresa también, Marketing Semiotics. Hay uno que se llama Doing Semiotics, sería como haciendo semiótica, que salió hace un par de años. Pero tiene como conceptos, ha sido muy sistemática en bajar todo esto que hacíamos desde la práctica para tener alguna base un poco más académica, ¿no? Que busque el diálogo entre la academia y la práctica. Y hay dos o tres conceptitos acá que me parecen interesantes, ¿no? Dice, el consumo simbólico se basa en procesos cognitivos que permiten a los humanos transferir sentidos de la experiencia personal, yo añadiría desde la experiencia social también, recuerdos, fantasías o simplemente metáforas, a las marcas. Los consumidores proyectan sentidos de los productos y servicios tales como el gusto personal, valores, debería decir ahí, y creencias. Dotan a sus posesiones de sentido que incluso pueden exceder su valor material. Hoy diríamos claramente que lo exceden, ¿no? Esto era una cosa más desde el marketing. Evidentemente, el valor simbólico excede absolutamente el valor material. Y dice, como sucede con una reliquia de familia, un objeto especial cargado de recuerdos. Hoy las marcas deberían apuntar en su comunicación, en ese vínculo que generan con sus seguidores, con sus audiencias. Y fíjense que no hablo de target y consumidores. Las audiencias hoy en la era digital son mucho más amplias.
tenemos que tener audiencias que nos adoren simbólicamente, aunque nunca vayan a ser nuestros consumidores. Son cambios que se han dado en toda esta esfera mediática, ¿no? O comunicacional. Entonces dice que también extienden sus propias identidades a través de la internalización de los significados de los bienes. La función simbólica de los bienes depende de desplazamientos psicológicos con influencia sociológica que se desplazan desde las mentes a representaciones exteriores. Es decir, ¿por qué elijo una marca sobre otra? Por todo esto, estoy proyectando, estoy entendiendo simbólicamente. Hay un libro, en castellano está casi agotadísimo, a lo mejor lo tienen por ahí en alguna biblioteca o algo así, que se llama Marcas y Relatos, de Bruno Remauri, que tiene muchos elementos, digamos, de la semiótica, del análisis cultural y de la narratología en general, aplicada al mundo de las marcas. Muy recomendable ese también. Entonces, también Laura Oswald dice esto, ¿no? Las marcas son sistemas... Las marcas son sistemas de significación. Esto me parece un concepto maravilloso. La marca como un sistema de significación. ¿Qué quiere decir? Que no es algo cerrado y dado, que está activo todo el tiempo y que tiene que ver no solo con lo que evidentemente la marca quiere decir, época de los mass media, sino con la idea, el intercambio, las distintas cargas simbólicas que tienen en el intercambio con sus audiencias. Entonces, porque aquí lo plantea, dice, la producción del sentido de una marca es un proceso co-creativo que incluye el esfuerzo de la persona de marketing o comunicación, el equipo, el narrativo, el publicista, lo que sea, para comunicar un cierto posicionamiento y los esfuerzos del consumidor en personalizar la marca e integrarla dentro de sus propias necesidades y deseos. Y este es un dibujo de una charla de hace unos años que me parecía súper interesante, no puse todas, pero venga, hay como capas alrededor de esta señora. Y justamente estas capas eran la necesidad, la época de comunicación de marca, el deseo debido a la presión social. Es decir, íbamos como con las distintas épocas llegando a lo que es fundamental hoy en día y aún más después o durante todavía la pandemia. Es decir, significativo, ¿encaja dentro de mi mundo? Esta es la gran pregunta que las marcas tienen que saber responder de alguna manera. Porque si no, el consumidor tiene voz, el consumidor o las audiencias, y pueden replantear un montón de cosas. Está pasando en muchos órdenes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Yo no le puedo decir a un cliente mío, como decíamos, nosotros cubrimos básicamente, tenemos clientes de todas partes del mundo y trabajamos en España para explicar cómo se comunicaron en España y en Latinoamérica, donde tenemos toda una red de colaboradores, Jimena en Buenos Aires, Mariane Cara, que es la tercera socia, en San Pablo, en Brasil, y después toda una red de colaboradores que fueron alumnos nuestros, en general, formados por nosotras, que han estudiado o en Buenos Aires o en Barcelona, y vuelven a sus países latinoamericanos, y entonces podemos seguir colaborando de esta manera. Entonces decía, no le puedo decir a mi cliente, créame, si usted habla en España de belleza, tiene que hablar de salud, porque esto funciona así. No. Tengo que demostrarlo, como en cualquier tipo de investigación. En el caso de la investigación de la semiótica aplicada y el análisis cultural, hay una metodología. Nosotros trabajamos con códigos a partir de signos, que ahora les voy a mostrar cómo, pero también con esto que les decía de ser curiosos, curiosas, estar informados, estar informadas, porque necesitamos saberes laterales. La metodología sola no me sirve para entender qué está sucediendo, sobre todo con la velocidad que la necesitan las marcas, ¿sí? Y los cambios que se dan justamente a partir de toda la producción de contenido en redes sociales. Evidentemente, esta observación tiene que ser específica, comprobable, comparativa, como en cualquier investigación, ¿no? Y aquí los pasos de la investigación son muy parecidos incluso a cualquier paso de la investigación académica. Lo que pasa es que la parte gruesa también, a lo mejor, el objeto de estudio, la definición del problema y los objetivos y la motivación de la investigación es, no sé si más fácil o más directo hacerlo en la academia. Cuando uno tiene un cliente, a veces, que quiere una motivación o quiere saber por cómo viene, cuáles son los objetivos de su investigación, tienen, y se los digo para el futuro, si a alguien le interesa trabajar en investigación en sentido amplio, ¿no? Con clientes y con desarrollo de marca, asegúrense de que el problema esté bien definido y que los objetivos sean posibles, que se puedan obtener. Una vez nosotros tuvimos, que fue
uno de los pocos fracasos, debo decir, en estos años para entendernos con el cliente, y por suerte son pocos, que querían, a raíz de la crisis económica mundial del 2007-2008, que se extendió hasta el 2010-2012 en muchos países, querían frenar la compra de las marcas propias de supermercados. En Europa existe eso, en otros países se llaman precios protegidos por el gobierno, es decir, de las marcas que son más baratas, para entendernos, solamente con una campaña de comunicación de la marca que era más cara. Nosotros le dijimos, pero a ver, vamos a ser realistas, ese no es un objetivo. Nosotros con una buena campaña o una investigación previa para hacer una buena campaña, no podemos ignorar lo que está pasando a nivel económico. Es decir, la gente a lo mejor entiende todo lo que le contamos, pero hay un contexto económico y social que lo va a hacer optar por la marca más barata. Y no lo entendían. Esto es una gran dificultad. A veces la gente de marketing piensa en números y en cosas aisladas. Por eso es tan importante el tema del texto al contexto y que la definición del problema y los objetivos sean realistas. Luego elegimos el soporte al tipo de discurso. A diferencia de lo que es una investigación académica, acá analizamos muchas veces para empezar, porque nosotros de alguna manera con lo que hacemos estamos detrás de la escena de la agencia de publicidad o de comunicación. Investigamos para tener un terreno más fértil sobre el cual empezar a contar las historias, para no equivocarnos en lo que contamos, es decir, por dónde podemos ir y de ahí lo desarrollamos. Entonces, el soporte al tipo de discurso muchas veces son marcas de la competencia, la propia narrativa de marca, que no ha funcionado. Nos tocó también, y estoy hablando de una marca muy conocida, hace unos años que hicimos una investigación, una marca de cereales que querían empezar a vender en México. Querían vender en México para una clase social media emergente que apareció hace unos años en México. Y, primero, no habían considerado que México es una cultura donde la comida y sobre todo los cereales están en todos lados. Se compran en la calle, se compran, bueno, muchas ciudades latinoamericanas pasa lo mismo, ¿no? Pero en México hay una cultura de la abundancia con respecto de comer mucho, el tamaño de las porciones. Es todo abundante y abundante a nivel espacio, con lo cual no consideraron que mucha de esa gente ni siquiera iba al supermercado a hacer sus compras. Primer error. Segundo error, querían dar una idea de premium, es decir, de ser una calidad más alta. Uno que hubiese hecho, con dos dedos de frente, dicho mal y pronto, por eso no digo la marca, hubiésemos realmente trabajado con diseñadores que supieran de semiótica, diseñadores gráficos mexicanos, ¿verdad? Ellos se lo encargaron a un estudio súper cool en Londres, que no tenía la menor idea de cómo se expresaba lo premium, lo de calidad en México. Y sobre todo cuando hablamos de comida, que es un tema aparte si hablamos de las culturas latinas y las anglosajonas. ¿Qué pasó? Nos llaman cuando ya habían sacado las cajas que no les funcionaban. Entonces ahí fue interesante porque el soporte, el tipo de discurso, podía ser la narrativa de la marca, pero era también el soporte concreto del diseño que no les habían funcionado. Para ver qué no había funcionado, lo metemos en el contexto y planteamos algo que sí puede funcionar. Con lo cual, yo siempre prefiero que los clientes nos llamen antes porque así ahorran tiempo y dinero. Pero muchas veces tenemos esto, que vienen con cosas que no les funcionaron y ahí dicen, oh, hay que hacer algo, esto de la semiótica puede servir. Y entonces ahí el soporte, el tipo de discurso varía mucho según el tipo de estudio al que se trate. Periodo, época también. Una cosa es hacer un estudio para entender la narrativa global de la marca a lo largo de toda su duración, o algo específico. Normalmente este tipo de estudios de comunicación de marca contemporánea son 1 o 2 años atrás, no más, para elegir. Y después el corpus y la segmentación, es decir, específicamente, las cajas que vamos a analizar, los anuncios que vamos a analizar, qué competencia y qué cosas publicadas por la competencia en Instagram. No puedo analizar los posts de 2 años en Instagram, tengo que seleccionar un corpus concreto que sea significativo. O sea que esto lleva su tiempo. Y lo que más tiempo lleva son las observaciones y el análisis. Ahí sí nos encontramos con la academia, porque ahí sí, las observaciones, el análisis, es lo que más tiempo nos lleva, tanto sea en la práctica como en la academia. Y con suerte, si funciona todo, sale un conocimiento nuevo y específico que va a ayudar a cómo conectar mejor con esa cultura. Tuvimos un trabajo, por ejemplo, muy interesante. Nosotros
a veces hacemos el tema de la perspectiva latinoamericana, porque muchos clientes, sobre todo si son europeos o estadounidenses, piensan que de México a Chile o Argentina somos todos iguales. A ver, Brasil no solo habla otro idioma, sino que es un subcontinente en sí mismo por la complejidad, la amplitud de su territorio y todo eso. Y ni hablar, pensemos incluso en las diversidades de cada uno de nuestros países. Quiero decir, si vamos desde la costa hasta el centro, la parte rural, la parte de las ciudades, es otro mundo. Entonces es muy interesante, aunque tengan siempre el foco en Brasil y en México, porque es donde hay más gente y las marcas siguen pensando en cantidad sobre calidad muchas veces, tratamos nosotros de dar estos matices, de decir, de repente, en Ecuador no sucede de esta manera por tal, tal y tal cosa, en Paraguay pasa otra cosa, en Uruguay, que es chiquitito, pero sin embargo está como más adelantados a nivel pensamiento y acciones que muchos países latinoamericanos. Colombia, el tema de la belleza femenina, Colombia o Venezuela no tiene nada que ver con México o Chile, por ejemplo. Entonces es muy interesante la metodología. Yo soy muy nerd, ¿no? Digamos, de esto que hago, a mí me gusta mucho, pero es que realmente siempre te mantiene actualizada. Por eso digo lo de la curiosidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es la metodología que de alguna manera cruza un poquito lo que es la semiótica teórica, los estudios culturales británicos, que no sé, en Argentina no se estudiábamos, no sé si en Ecuador se estudian, yo creo que vale la pena, porque aparte da también, digamos, origen a toda una escuela de pensadores latinoamericanos, desde García Canclini y muchos otros, Renato Ortiz, bueno, el mismo Scolari tiene algo que se vincula ahí, digamos, que siguen esta línea de entender desde el lado de la recepción y las complejidades, digamos, de qué hacemos con eso que consumimos, que esto es lo interesante de la semiótica y el análisis cultural. Y entonces, desde esta perspectiva, lo establecemos a partir de lecturas de ciertos signos, ciertas figuras retóricas, es decir, todos los elementos teóricos que tenemos desde la semiótica, lo planteamos en lo que llamamos códigos. Y un código semiótico, evidentemente, no es algo que esté ahí único predestinado. Lo que hacemos es, los especialistas, los que trabajamos en esto, leer cómo se articula una categoría, una norma cultural, es decir, una idea, un valor, una creencia, un beneficio, y cómo se expresa en la cultura de esa manera. Por ejemplo, si hay alguna expresión, y todos podemos pensar, alguna expresión típica de nuestro país que solo se entienda si soy parte de ese país, de ese barrio, de esa región, ahí hay articulado una creencia, una forma de ver las cosas y expresarla que no sucede en otras partes del mundo. Hay un código muy fuerte en los países latinos que hablamos castellano, además, que es todo, voy a usar una palabra que es una simplificación, pero para que se entienda la idea, que es el concepto de sobremesa. En todos los pueblos latinos nos quedamos charlando después de comer, nos quedamos hablando horas si es fin de semana, un ratito más corto si es en la semana, con amigos, con la familia. ¿No saben lo que me ha costado explicar este código, esta idea de la sobremesa a un cliente inglés? Ellos no tienen esta práctica social, no tengo una palabra en inglés para traducirlo porque la práctica social no existe. Me han preguntado, ¿pero siguen hablando? Depende. ¿Siguen comiendo? Depende. ¿Cuánto dura? Depende. Cuando hay tanta raíz cultural detrás de algo que es un concepto, una idea, ahí tenemos un código de la cultura. Ahí tenemos algo específico que tenemos que explicar a través de muchas creencias, muchos valores, muchas cosas que nosotros como miembros de la cultura damos como sobreentendidos, pero no son obvias en todas partes. Y justamente lo que hacemos es, a partir de prácticas, a partir de expresiones, a partir de publicaciones, a partir de producción audiovisual dentro del lado cultural, demostrar que esto es así para un cliente que no tiene idea. Por otro lado, también el código semiótico es lo que llamamos los códigos de marcas. Hacemos lo mismo, y estos son más fáciles a veces porque el corpus de análisis es la comunicación de la marca, no la cultura en sentido amplio, para ver qué está contando la marca. No sé si les ha pasado como estudiantes de comunicación, a los profesores seguramente más de una vez, que uno a veces lee la visión y la misión de una marca, de una propuesta, y dicen una cosa. Pero después se pone a ver
qué es lo que hacen en su comunicación y están diciendo absolutamente otras cosas. Ahí está el tema. Entonces, no nos creamos nunca la visión y la misión de la marca. Por lo menos no solamente eso. Hay que ver qué es lo que hacen. Entonces, estos valores, esta norma, tanto cultural como de marca, es lo que llamamos rápidamente y brevemente un código semiótico. Y tenemos los signos, los significantes para demostrar que eso funciona de esa manera. Hay un librito, a mí no me gusta mucho la simplificación porque, como vuelvo a decir, soy muy fanática de lo que hago, pero no está mal para meterse como síntesis. No sé si está en castellano, yo lo conozco en inglés, nada más justamente porque me lo recomendó un cliente norteamericano, una clienta, pero dice que me parece esta definición bastante interesante. Él las reduce a solo palabras claves. No es un mal comienzo empezar con las palabras claves. Piensen ustedes cuando usan hashtags para las redes sociales. ¿Qué están haciendo cuando eligen un hashtag? Tratan de buscar una palabra clave que exprese sintéticamente esa idea que estamos publicando, ¿no? A través de una imagen. Entonces dice él, el código cultural es el significado consciente que aplicamos a cualquier cosa, un coche, un tipo de comida, una relación, incluso un país, a través de la cultura en que los creamos. Es una hipersimplificación, pero me parece que sintetiza por lo menos lo básico de lo que estamos hablando aquí. Y entonces, nosotros tenemos también, y esto muy rapidito porque ya veo que me estoy llegando a los 40 minutos que era lo acordado, entonces, ¿qué hacemos? Y estos de Space Doctors, que es la empresa que les contaba que nos contrató por primera vez y siguen siendo colegas profesionales y clientes, toman, y Malcolm Evans fue el que lo tomó de los estudios culturales británicos, el concepto de Raymond Williams de los códigos culturales residuales, dominantes y emergentes. Que es muy interesante porque no quiere decir el pasado, el presente y el futuro, sino cómo el pasado, el presente y el futuro conviven en el momento en el que estamos haciendo el análisis. Entonces, lo residual sería el pasado en el presente. Que fíjense, hoy hablamos de lo vintage. No decimos usar cosas de segunda mano. No, se ha resignificado ese pasado y es algo vintage o retro, aquello que emula algo del pasado, ¿no? Lo dominante es lo que llamamos en comunicación en general con estas cosas de los anglicismos, lo mainstream, lo que medianamente se entiende por todos y la media. Y lo emergente va más allá de las tendencias. Las tendencias pueden ser pasajeras, aparecer y desaparecer. Los códigos emergentes son nuevas normas culturales que empiezan a aparecer. Tenemos muy poquitas y novedosas manifestaciones, pero ya vamos viendo, por experiencia, análisis y todo esto, que son las primeras piezas de un rompecabezas porque se están dando de forma consistente. Evidentemente esto estaría mejor representado como un ciclo. Pensemos en PERS, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque lo que es residual a veces puede ser dominante y luego reconvertirse en emergente con una nueva manifestación, o lo emergente está condenado en general a convertirse en dominante. Porque cosas que son, acuérdense del concepto de hipster, por ahí algunos son muy jóvenes, pero la gente de mi edad va a entender, era lo más novedoso del mundo, después fue súper mainstream y ahora ya es como residual, ¿no? Nadie dice que es hipster orgullosamente, hay un montón de otras manifestaciones. El código. El formato de los códigos, y disculpen que tengo mucho material en inglés porque básicamente trabajo en inglés con mis clientes, con lo cual idiomas son fundamentales, por lo menos inglés, chicos, chicas. Hablando inglés y castellano no podemos comunicar con casi todo el mundo. Entonces, y tener otros idiomas mejor aún, pero bueno. Es mucho pensar y poco escribir. A diferencia de la academia, que a veces tenemos que escribir mucho y llegar a un número de palabras. Los clientes tienen poco tiempo para leer, quieren cosas concretas que puedan ver. Entonces, normalmente lo que hacemos, tanto para los códigos de marca como los códigos de cultura, hay una pequeña explicación del código, que llevó mucho pensamiento, diciendo qué significa, qué está expresando y por qué lo hace de esa manera. Le ponemos un nombre, este no es muy, muy original, pero a veces sirven nombres de canciones, de películas, muy locales, para que entiendan cómo va, o alguno creativo que se nos ocurra. Explicamos por qué y decimos cuáles son los significantes que lo están reforzando y siempre ponemos algunos ejemplos, aquí hay dos nada más, que suelen ser muchos más, pero que lo sostengan, es decir, no me lo inventé yo, mire, esto aparece en las publicaciones de esta época, esto aparece en las publicidades de esta época, esto está sucediendo aquí de esta manera. Y lo último que hacemos, y con esto me voy a callar, es muchas veces un mapeo de los códigos.
Claramente aquí hay ecos del cuadrado semiótico, o sea que más de uno se debe acordar cómo viene y tal. Lo que hacemos es, no somos tan estrictas, tan estrictos a veces en esto de la oposición y la negación, depende, digamos, lo podemos flexibilizar un poco porque la realidad a veces no entra en oposición y negación, entonces tenemos que matizarlo. Y en función, esto era una cosa muy interesante que hicimos con Mariana Cara, que es nuestra socia en Brasil, el tema del cuidado de la generación Z, pero hace unos años, hace como 5 años hicimos este estudio, con lo cual la generación Z era bastante joven, adolescente, que empezaba a cuidarse, y era un código de los, un mapeo, perdón, de los códigos emergentes, que son todas estas palabritas que aparecen acá, son códigos que fueron elaborados de esta manera, y lo que hacemos después de tener la cantidad de códigos que haga falta, es ubicarlos en estos ejes que los determinamos según el resultado que haya dado el estudio. Es decir, no me lo invento ni lo tengo fijo, sino que si estamos hablando de cuidarse, en este estudio aparecían conceptos alrededor de la aceptación social o de la satisfacción personal, de reglas más bien estéticas estándar, frente a un estilo más libre. Entonces, estos eran los ejes que vimos que atravesaban toda la investigación y por eso lo planteamos de esta manera. Y para cerrar, como les decía, en SemioFest, que es esta reunión anual que va cambiando, la próxima si va a ser en el 2020, se hará en 2022, 2023, cuando podamos en México, seguro, en Ciudad de México, va a ser el primero en Latinoamérica, porque no se hizo todavía en Latinoamérica, fuimos conociendo gente que hace lo mismo, lo cual es súper inspirador a nivel académico, personal, desarrollo, y muy inteligente también para conseguir nuevos clientes. Es, si no el único, uno de los únicos eventos a los que he ido en el mundo que realmente conectan los dos aspectos, que a veces en las carreras de comunicación o nos falta un poco de teoría o nos falta un poco de práctica, depende de lo que hagamos. Y la verdad que SemioFest es un evento que creo que tiene un equilibrio muy interesante. Académicos, artistas, practicantes de la semiótica, y nos vamos recomendando, y es una red, hablando de la red social, una red infinita que nos vamos recomendando cuando tenemos trabajos en distintos países. Y ahora, estando sobre la hora, me voy a callar para no cumplir el estereotipo de la Argentina que no se calla, y escucho las preguntas. Adelante, Ingrid, por favor. Muy interesante la conferencia. Como quinto punto, damos el paso al foro de preguntas. Bien, en este foro, Kaori, Ostaiza está por allí. Creo que ha tomado anotación de algunas preguntas, pero en el chat vemos una pregunta de Eric Cedeño, estudiante de cuarto semestre de comunicación. Dice, ¿cómo darle mayor valor a un producto creativo y novedoso para el público? Asumo que desde la mirada semiótica. Sí, es lo que puedo contestar, así que vamos, sí. lo asumimos. Básicamente, lo más difícil de este trabajo es tratar de entender sin juzgar. ¿A qué me refiero con esto? Hay cosas que suceden en nuestras sociedades con las que estamos personalmente o no de acuerdo. Esto lo podemos discutir tomando un café. Pero cuando yo voy a tratar de explicar cuál es la mejor forma de conectar con el público, con las audiencias que me interesan, tengo que entender cómo imaginan, construyen su propio mundo y su realidad esas personas a las que me quiero dirigir. Entonces, a veces lo creativo y novedoso suena muy bien y es suficiente para gente que está en las industrias creativas. Pero si tú quieres, Eric, por ejemplo, vender algo creativo y novedoso para una ama de casa, está acostumbrada a ir siempre al mismo supermercado, confía en las marcas de toda la vida y tiene un presupuesto ajustado, tenemos que, antes de pensar en la narrativa de la marca, entender qué significa lo creativo y novedoso para ella, cómo lo expresa, y es más, a veces en la investigación uno se da cuenta que no hay que decir que son creativos y novedosos, sino entender a qué otros códigos culturales previos apelan que pueden funcionar. A lo mejor es algo que tiene tradición, a lo mejor es algo que es la mejor calidad para sus hijos, a lo mejor es algo que tiene que ver, había, me acuerdo, una marca de caldo aquí que decía que es el caldo que tú harías si tuvieses tiempo.
era novedoso y creativo porque era buenísimo, tenía nuevo formato, pero la narrativa sabían a quién le estaban hablando. Entonces yo te diría eso, entender el imaginario alrededor de ese producto, de ese concepto, no ir con la fórmula antes y tengo que decir que es creativo y novedoso. Escucha, aprende. Y no solamente del consumidor, como decía, que no lo leí, pero en la presentación, el consumidor muchas veces, que es la gran respuesta que la semiótica y el análisis cultural nos puede dar, no sabe por qué hace lo que hace. Dice, a mí me gusta. ¿Y qué sé yo? Porque me gusta. ¿Qué hacemos nosotros? Explicar de dónde viene ese me gusta. Tiene que ver con la tradición familiar, tiene que ver con que se ha usado siempre en su casa. ¿Qué valor tiene ese tipo de producto en el mundo de este tipo de audiencias? Por ahí. Y ahí verás cuál es la mejor narrativa. A lo mejor hay formas de hablar de lo creativo y novedoso, pero a lo mejor tienes que empezar con otras historias para llegar después a eso o implicarlo, que esté implícito, perdón, de alguna manera. Uh-huh. Adelante, Kaori. Sí, sin duda alguna, hablar de semiótica nos ha dejado unas cuantas preguntas. Por acá encontramos una de Ingrid Cedeño, estudiante del cuarto B de comunicación, que dice, en cuanto a su experiencia como profesional de la semiótica, ¿cuál es su consejo para crear una publicidad que pegue a un público general bajo las estrategias de la semiótica? Bueno, si vamos a hablar de un público general y ya no estamos hablando de un público de nicho o específico y hablamos de publicidad, pensemos. Una de las cosas que también nos ha planteado el mundo digital es, volviendo a McLuhan, el medio. ¿Por qué? Si hablamos de público general, supongo que hablas de una publicidad para la televisión, por ejemplo. Entonces vamos a ver, lo primero que teníamos que ver es quién consume publicidad por televisión en ese contexto, en ese momento. Esto es fundamental para saber medianamente a qué le estamos hablando. Si hablamos de un público general, más vale encontrar los códigos culturales que tengan en común y no lo que los diferencia. Entonces, por ejemplo, a mí me costó muchísimo el venir a España entender, y vengo de un país donde nosotros exageramos, le damos 20.000 vueltas a todo, las publicidades tienen 87 capas de sentido, si no lo sabemos lo inventamos, lo vieron como somos los de Buenos Aires, sobre todo, digamos, esto hay algo, los estereotipos tienen siempre, son incompletos, pero siempre tienen algo de verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando yo llego aquí, tuve que aprender otra forma de narrar, porque en España todo es más claro, más directo, y no hay que prometer si no vas a cumplir. Cosa que en los países latinoamericanos, ¿por qué seguimos a ciertos creadores de contenidos, influencers, streamers, como los llamemos, youtubers, qué sé yo? Porque nos dicen algo que tiene sentido, que encaja con cómo vemos el mundo en este momento. Eso es lo que tienen que hacer las marcas para diferenciarse. Y fíjate que no te doy fórmula, yo te planteo una metodología de pensarlo, porque esto cambia. Una marca que ha tenido, piensen lo que pasa con Coca-Cola. Ahora, Coca-Cola ha perdido el norte en los últimos años de una manera notable para su narrativa. Pasan dos cosas fundamentales. La categoría de las bebidas azucaradas con gas se está muriendo porque cada vez la consume menos gente, por temas de obesidad, por temas de diabetes y todo esto. Y por otro lado, uno de los pilares de los que hablaba Coca-Cola, que era la felicidad en familia, se ha transformado. Las familias no son papá, mamá, heterosexual y dos hijos, y si el varón es más grande, mejor que la niña sea pequeña. Esto ha cambiado, entonces, ¿de qué va a hablar Coca-Cola? O cambia los conceptos sobre esos, que no se anima a hacerlo del todo, lo hizo un poco en Estados Unidos, pero después levantó esas publicidades porque tuvo mucho rechazo, y fíjense que ahora hacen lo considerado antipublicitario, que es poner un grupo de gente a bailar. Típica norma en publicidades de hace décadas, y no sabe qué contar, pone una canción pegadiza y gente a bailar. Y lo está haciendo Coca-Cola, que ha sido la maestra durante muchos años en publicidad. Entonces, cuando cambian los conceptos sociales y hay más voces, estamos en un diálogo de múltiples voces donde hay creadores de contenido que modifican aquello que nos dicen las marcas y tienen que responder, y las que responden mejor, lo fundamental está en ser significativo, generar un sentido con que la gente encaje. Y bueno, para eso hace falta investigación y pensar. Entonces, esto es fundamental. Y en el sentido, yo la verdad que a mis clientes, salvo algunos que son a lo mejor agencias intermediarias que hacen lo mismo que nosotros, no les hablamos de significante y significado. Porque es un poco complejo, porque claro, la gente no tiene formación en esto. Pero sí les hablamos de la forma y el contenido.
Entonces, más de una vez, por ejemplo, en el caso del tema de los cereales, les explicábamos que lo que había fallado ahí era lo que diríamos desde la teoría, el significante. Justamente el concepto, el significado, estaba totalmente claro. Ellos querían mostrarse como una marca de calidad, aspiracional, signifique lo que signifique eso. En marketing se usan muchas palabras que en realidad son significantes vacíos de significado hasta que los ponemos en su contexto. Digamos, y que lo que teníamos que hacer era repensar, resignificar, rediseñar los significantes para que generaran una unión con el significado y un sentido pleno para los mexicanos a los que ellos querían llegar. Así que yo diría forma y contenido son conceptos que funcionan por ahí mejor. Sí, sí, no, es algo que sepan, es muy difícil hablarles de semiótica. Sí, sí, así es. Es verdad. Jesús Ceballos pregunta, ¿cuáles son las fronteras, limitaciones y horizontes actuales de la semiótica como ciencia? Bueno, acá vas a tener distintas respuestas según te hable un académico o te hable alguien que hace semiótica práctica. Justamente a mí me interesa, a mí me fascina todo lo que es teórico para enriquecer la mirada sobre la realidad. Entonces yo soy como un bicho raro, estoy como una parte dentro de la academia siempre y otra parte dentro de la práctica comercial, digamos. Dicho esto, voy a responder lo que a mí me parece, ¿no? justamente la sesión de Semiofest, que comentaba que fue hace un rato, hasta que nos reunimos, se está hablando de la semiótica y el concepto de los futuros posibles, ¿no? Que es un concepto que se empieza a hablar en el mundo del diseño y la comunicación, justamente que se aceleró a partir de los futuros proyectables, serían castellanos y posibles, desde la pandemia se aceleró mucho más. A mí me parece que la semiótica exclusivamente desde la lingüística, hace años, y estructuralista, hace años que mostró sus límites, sirve para analizar ciertas cosas, ya se vio en los años 70, después de los años 70 empezó a decaer. Me parece que lo que no tiene límites, miren cómo lo estoy asegurando, que no tiene límites y que expande los límites, es la mirada semiótica. ¿A qué me refiero con esto? Y se decía también en el evento de Semiofest hace un rato. El tema de darte una perspectiva que piensa o te permite ver lo que no se ve a simple vista. Esto me parece que es una actitud que evidentemente tiene raíces en la mirada semiótica, y viene de la teoría semiótica porque siempre nos planteamos como otra vuelta, que me parece que es la única forma de entender el mundo complejo en el que vivimos. Las fórmulas, en mi opinión, y más de uno que ha sido alumno mío que está escuchando o ha trabajado conmigo, sabe que yo soy antifórmula. ¿Por qué? Porque me parece que la teoría se tiene que usar como herramienta, pero queda la mirada semiótica a favor y, digamos, y un poco sin límites si sabemos cómo usarla. Te da la posibilidad de realmente entender qué está sucediendo en esa situación particular y después elegir las herramientas que quieres usar. Y no al revés. Hay cantidades de departamentos de marketing, diseñadores, de comunicación de marca que aplican la misma fórmula a todo. No puede funcionar la misma fórmula en todo. Entonces, si nos tomamos el tiempo para desarrollar esta mirada enriquecida, preguntándonos el por qué, que es la gran pregunta de la semiótica, y cómo se expresa, y tenemos los significantes, las figuras retóricas, estas creencias que nosotros articulamos en códigos, ahí voy a entender más profundamente desde dónde partir. Entonces, ese aspecto me parece que si lo seguimos utilizando y actualizando es ilimitado. Hay cierta teoría semiótica, a ver, los 50.000 tipos de signo que clasificó Peirce le interesaban solamente a Peirce. A ver, esto está claro, o sea, era por el gusto de clasificar. Hacemos siempre una broma con la gente de Semiofest, incluso hay fanáticos de Peirce, pero que nadie nunca terminó de entender a Peirce del todo, ¿no? Digamos, nos permitió, porque estamos fuera de la academia, hacer esta broma, pero es que es verdad, es de una complejidad. No casualmente, venía de la matemática, de la filosofía, quiero decir, de todas unas ciencias mucho más abstractas, si uno quiere. Y hay cosas de clasificación que servían para un hombre con la mentalidad del siglo XIX, además, donde todo tenía que ser según la clasificación, la enciclopedia y todo esto, si no, no te tomaban en serio. Pero que en realidad ha mostrado ciertos límites. El interesantísimo análisis de la moda de Roland Barthes
de entrada para la época era fantástico, pero él se focaliza en lo que llama el vestido escrito o descrito, es decir, en la parte textual de las revistas de moda. Toda la comunicación de moda e identidades hoy por hoy casi no tiene texto verbal. Me refiero al texto verbal, ¿no? Cuando digo textual. Entonces, hay gran parte de la mirada de Barthes que nos sirve para seguir investigando, pero sus datos, sus conclusiones y todo eso ha mostrado su límite porque ha cambiado. Así que ahí vamos. Creo que la mirada va a durar mucho tiempo. Las cosas concretas, los contenidos concretos, las fórmulas concretas, sí, tienen que ir actualizándose como en cualquier disciplina. Bien, Gabriela, como para ir cerrando, no sé si usted mismo quisiera elegir alguna inquietud que está en el chat. Y... acá hay una interesante que dice si hay una empresa que empieza a escalar a multinacional, que es una pregunta muy práctica. Necesariamente va a ser un estudio por cada uno de los países y regiones que va a llegar, aunque esto sea numeroso y suponga un gran esfuerzo de capital, idealmente sí. Jesús, sí, idealmente sí. Lo que pasa es que muchas veces tienen presupuestos por regiones. Esto es un gran presupuesto de capital, pero que te aseguro que te ahorra invertir en cosas que no van a funcionar. Lo he visto, esto de los cereales, imagínense la marca más conocida de cereales, ¿sí? Del mundo. Entonces, después tienen que volver atrás y hacerlo. Sí se puede trabajar por regiones, de la misma manera que preguntaban cómo llegar al público general, y yo decía, con una publicidad, y decía... buscar las cosas que tienen en común, sí podemos trabajar por regiones. Es decir, en Latinoamérica, fíjense en los canales por cable en Latinoamérica. Son un poco estándar. Es decir, lo que han hecho es pensar qué cosas sí tenemos en común, aunque el castellano que te llame neutro en una época sonó más argentino, ahora suena más a mexicano. No es neutro en ninguno de los casos, pero es lo que, fíjense cómo el nombre nos determina también, ¿no? El significante. Pero buscar, aunque sea ciertas cosas en común de las áreas. Y buscar, si no... por lo menos qué cosas no hay que hacer. Los clientes agradecen mucho también decir, bueno, esto no lo hagan de esta manera, en esta cultura, porque no va a conectar. Yo te diría, ¿qué te voy a decir? ¿No? Pero honestamente lo he visto, porque la gente que no lo hace y se lanza sin conocer nada de esa cultura, y pasa mucho más de lo que creemos, por eso tengo una carrera de esto que no sabía que era un trabajo, como decía al principio, ahorra tiempo y dinero, aunque sea una inversión importante de capital. Por supuesto que depende de las condiciones. Yo siempre pienso que uno puede ir creciendo pasito a paso, no intentar hacer todo al principio, sobre todo si no tiene gran capital o la cantidad de gente o algo, porque después cae y es muy difícil mantener el nivel. Si empezamos de a poco, siempre se puede ir creciendo. Muy bien. Bueno, para ir cerrando, retomo un poco lo que usted mencionaba de Coca-Cola. Coca-Cola, su liderazgo indiscutible por mucho, mucho, muchísimo tiempo. Sin embargo, por ejemplo, en mercados como Colombia mismo o Perú, que están cercanos a los nuestros, nunca fueron líderes, ¿no? En Colombia es Postobón, en Perú es Inca-Cola. Claro. Exacto. Entonces, los códigos no pasaban por los eslogan de la chispa de la vida o destapa la felicidad, sino por pertenencias identitarias, ¿no? Que quizás es lo que explica un poco la gran importancia de la semiótica al momento de hacer este tipo de análisis y estudio. Y muchas marcas han fracasado, como fracasó, si mal no recuerdo, McDonald's en Bolivia, una campaña de Volkswagen en la India que apeló elementos significantes que poco tenían que ver con los cientos de religiones y creencias que hay en ese país. Y bueno, y podríamos seguir hablando de tantas posibilidades. Totalmente. Yo, justamente, si me permites, voy a contar, sí, claro, claro, un ejemplo acá para hablar. Porque hicimos una vez también un estudio de bancos, que son cosas extranjeras, que querían llegar a Paraguay y El Salvador, hablando de los grandes conceptos que manejan los bancos en Estados Unidos y en Europa. No entendían que la confianza en un país como Paraguay, que en ese momento tenía el 15% de la población con cuentas en el banco, con lo cual tenían que ver con otros códigos, con tener donde compro la comida, puedo mandar mi dinero.
pero porque no entienden la realidad latinoamericana. Uh-huh. Y una de las mejores cosas, cuando hablaste de Colombia y Perú, que he visto para conectar con la idea de triunfo que tienen los bancos siempre, el dinero, el poder y todo esto, pero de una manera que conecta tanto con sus clientes anteriores hablando del triunfo como con los nuevos clientes, es lo que hizo mi banco con la, no sé si la vieron, en la campaña de Cholo Soy en Perú, hace unos años. Sí, ahí sí, la dejo, es, bueno, impecable. Esa marca entiende, digamos, esa publicidad entiende los códigos de marca, el banco tiene que hablar de triunfo, el banco tiene que hablar de dinero, pero ¿cómo le habla a estos nuevos, digamos, posibles clientes para resignificar el valor del concepto de Cholo, que siempre estuvo menospreciado? A mí me parece que hacen una cosa en el medio, porque le hablan a los que saben de dinero y poder, que son los blancos, no los cholos, y por otro lado, resignificando qué significa ser cholo y el orgullo. Me parece, ahí la dejé, un ejemplo sí, que sí encaja. Sí. Una acotación final, estamos acá en la ciudad de Manta, ¿no? Provincia de Manabí, en Ecuador. Esta provincia está considerada tradicionalmente de una etnia denominada Montubio, es decir, una cultura montubia bastante arraigada. Y dentro de esa cultura montubia tenemos valores que se destacan, como por ejemplo la gastronomía. Y a nivel de país, en cualquier lado que se esté, siempre va a haber un restaurante que dice restaurante de comida manabita. Eso puede ser aparentemente una buena lectura de eso que identifica, pero que también puede ser argumento de venta, ¿no? O lo contrario, quizás, uh-huh, quizás hay que comprender bien los códigos y al momento que, yo soy fanático de Pierce de alguna manera, aunque también creo que me voy más por Barthes. Pero cuando codifico a través de los sentidos los sabores en un plato que lo estoy probando fuera del contexto de la oferta propia en Manabí, entonces quizás me den significados totalmente opuestos. En ese caso, la marca no saldría tan, tan beneficiada, ¿no? Es decir, hay que tener mucho cuidado. Totalmente, porque esto es lo que decíamos al principio, del texto al contexto. Yo puedo poner el textito verbal y visual basándome en el código cultural, que este tipo de comida está muy bien reconocida en todo el país, pero básicamente es una estrategia de marketing. Funcionará para quienes no son de la región porque es la posibilidad que tienen. Y ellos hacen su propia cosa y dicen, ¡qué maravilla de comida! Bueno, cuando pueda ir o cuando fui una vez es el recuerdo que tengo. Y tiene absolutamente otro sentido para la gente que vive en la experiencia global de dónde viene esa comida, que está por todas partes, qué significa, cómo son los colores, los sabores, si es una versión más o menos, es decir, totalmente, totalmente. Es semiótica en acción, de nuevo, semiótica de la cultura en acción, ahí estamos. Fíjense, es, comiéndonos algo. Así es. Nuestra provincia fue eminentemente cafetalera y pese a que ya no lidera esto, se quedó en el imaginario colectivo un café manabita. Y muchos buscan café manabita. Sí, Ronald, adelante. El profesor Ronald Intriago quiere hacer una participación. Sí, hola Gabriela, ¿qué tal? Buenas. Gabriela, veo que a ti te fluye muchísimo la semiótica. Es decir, tú vives la semiótica. Todos tus poros despiden semiótica. Te voy a hacer una pregunta personal. Yo tengo un amigo cirujano plástico que es a quien conoce, él ya le está haciendo una radiografía de su rostro, de lo que tiene que hacerle, si está un poquito obeso, lo que tiene que hacerle, pero no lo dice, sino que en confianza uno le pregunta. Él alguna vez me dijo a mí, mira, si te interesa, yo te puedo corregir tal parte del rostro, ¿no? Todo el tiempo está, él vive la cirugía plástica. Y asimismo hay profesionales de ciertas disciplinas que viven y vibran con lo que están haciendo. Yo siento en ti, tú saltas, tú brincas, me encanta cómo hablas. Y me gusta ese entusiasmo, esa pasión que le pones a tu disciplina. La pregunta es, cuando tú vas a un lugar diferente,
¿Qué tienes en tu mente tú para fijarte desde el punto de vista semiótico? ¿En qué te fijas? ¡Qué pregunta! Yo te voy a decir que el tema de la semiótica y la comunicación no es que yo las elegí, sino que me encontraron. Yo, de hecho, en Buenos Aires tenemos un año de preparación antes de entrar a la universidad, se llama el ciclo básico común, y yo quería hacer publicidad originalmente, pero quería ir a la Universidad Pública en Buenos Aires y no había esta carrera, había ciencias de la comunicación que tenía en su último año una de las orientaciones. Uh-huh. Y vi que el ciclo básico no tenía matemática y dije, voy a probar esto, porque la matemática básica es lo mío, pero más allá, no. Entonces, y después fui descubriendo que encajaba con un montón de cosas que yo ya practicaba de alguna manera. ¿En qué me fijo? Como te digo, yo soy muy, muy curiosa. A mí me llaman la atención los pequeños detalles desde siempre, que al final son los pequeños signos que nos están hablando si nos ponemos teóricos desde la semiótica. A mí me llama la atención la disposición de un sitio, cómo está terminado, el cuidado que hay puesto, cómo me habla la gente. Esto que decías, y me quedé pensando en tu amigo cirujano también, digamos, yo no doy conferencias de la misma manera cuando estoy hablando con un público que sabe de lo que hablo, que con alguien que no tiene idea. Esta cosa que me sale de emocionarme, a veces la tengo que moderar un poco también para que no piensen esta loca que me vino a contar, ¿no? Que... Entonces, yo creo que observo todo lo que puedo. Y aparte, no solamente observo, que creo que también los que nos dedicamos a esto, a la comunicación, a la semiótica, dejo conexiones, no puedo parar. En ese sentido, siempre para mí todo aquello que observo me lleva a alguna referencia y a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Por eso decía lo de ser curiosos. A partir de cualquier cosa, cualquier detalle que miro y suelo mirarlos, me remite, qué sé yo, a una película de no sé qué, la literatura de tal, la expresión de tal. Entonces, hay que tener esas referencias, porque al final, como decía, no es solamente ver. A mí me parece que por lo menos en la práctica de lo que es... la semiótica, y me parece que para ser una buena comunicadora o uno decente, por lo menos un buen comunicador, uno tiene que llenarse de referencias, porque si no, no es capaz de establecer las conexiones. Entonces, yo observo todo lo que puedo, leo todo lo que puedo, viajo todo lo que puedo, ahora con la peste, bueno, lo que se puede, digamos, pero... y trato de no tener prejuicios, incluso he intentado leer y ver cosas, aunque sea de entrada, que no me interesan a mí, pero que son un fenómeno cultural en un momento. Me acuerdo hace unos años con las Sombras de Grey, que todo el mundo estaba hablando de la novela, de la película. No pude pasar a las primeras 10 páginas, porque está muy mal escrito ese libro, pero por lo menos me enteré de qué se trataba. O sea, ni siquiera digo, bueno, no pude. Pero bueno, tengo que saber que esto funciona. El fenómeno Rosalía de España a Estados Unidos y la simbología de las uñas, este tipo de cosas. Puede tener que ver o no con mi estilo, este es otro tema, tengo que observarlo y entender cómo funciona y por qué funciona de esa manera. Y me pasa en la vida diaria, es un viaje de ida, esto, totalmente. Bien. Bueno. Sí. Qué lindo, tú contagias. Iba a decir contamina, pero ese término es muy negativo. Tú contagias. Bueno, yo los compro. Lo que pasa es que con el tema del COVID estamos todos contaminar mejor no. Pero como estamos por pantalla, yo estoy vacunada 2 veces, así que no hay riesgo de eso. Lo de la semiótica, yo creo que, además, los que elegimos el mundo de la comunicación en sentido amplio, sea para la docencia, la academia, para trabajar en publicidad, escribir, yo he hecho un poco de todo, digamos. Yo hice al final la orientación periodismo, ¿no? En publicidad, también trabajé como periodista, traducciones. Tenemos una vocación. No es algo que nos asegure ganar un montón de dinero, ni es algo que todo el mundo entienda. Entonces, si uno encuentra cuál es la vocación, creo que eso ayuda mucho para poder contagiar. Ajá, muy bien. A mí me ha pasado, no sé. Sí, claro, de acuerdo. Complacido de tu respuesta. Me alegro. Muy bien, adelante, Ingrid. Agradezco a nuestras invitadas por haber despejado todas esas incógnitas. Como sexto punto, tenemos el agradecimiento y clausura a cargo del licenciado Carlos Cedeño Moreira, coordinador de la carrera de comunicación. Muchas gracias, Ingrid. Doctora Gabriela, decirle gracias creo que es una palabra que lo expresa todo. Por ese conocimiento compartido, impartido a nuestros estudiantes que van a tener un plus adicional en su
formación académica en nuestra unidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y quiero utilizar un término en esta clausura, es la generosidad del conocimiento. Porque usted ha sido mujer generosa al entregar todo ese conocimiento en este masterclass a nuestros estudiantes de la carrera de comunicación. Se paseó con diferentes teorías, diferentes teóricos, y yo recuerdo de algo que comencé a recibir dentro de la comunicación, de teoría de la comunicación, de Jesús Martín Barbero, que estudia desde la cultura la semiótica. Es decir, que nosotros somos semióticos por naturaleza. Y ya lo decía el compañero Ronald Intriago, es que cuando uno siente esa pasión, esa vocación, se nota en la palabra, y usted en la kinesia, o sea, no solamente con las diapositivas, sino en su lenguaje kinésico, muy generoso. Así que eternamente agradecido por ese tiempo, por esa generosidad del conocimiento que usted ha entregado hoy para nuestros estudiantes de comunicación y por la acertada invitación que usted recibió de parte de nuestro docente Gonzalo Pisco. Muchas gracias y un abrazo a la distancia, Gabriela. Si me permiten, me despido desde la Paco, chicos. Gabriela, esta es su casa en Manta, Ecuador. Cuando usted requiera, acá estamos para recibirla con los brazos abiertos. Chicos, su facultad, compañeros docentes, su facultad los extraña. Esperemos que pronto, el próximo año, nos veamos aquí ya en vivo y en directo. Un abrazo a todos. Muy bien. Perfecto. Entonces, nuevamente gracias y es probable que podamos vernos próximamente, así sea por Zoom. Estamos en conversaciones para que la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí pues acoge el lanzamiento del libro en Ecuador del gran maestro Carlos Escolari. Estamos en conversaciones y seguramente se da esto y tal vez nos acompañará usted también, Gabriela, como comentando también eso que usted ha mencionado, que precisamente habla de ya de un estado gaseoso, de la circulación de sentido, más allá de lo líquido, como lo plantea el maestro Escolari. Muy bien. Encantada. Yo simplemente lo puse ahí, mi perfil en general en redes, encantadísimo, y me encantaría la próxima vez que cruce el océano poder ir a visitarlo si esto vuelve a la normalidad. Ha sido una experiencia fantástica y espero que hayan encontrado algunas ideas y algunas cosas. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, por todo lo que nos has dado. Gracias, chicos. Que sea de nuestra próxima oportunidad.